Buenos días, muchísimas bendiciones. Inicio de semana, un día estupendo, un día extraordinario. Ya hora peruana, son 12 del mediodía con 35 minutos. Buenos días a todos los que ya están en conexión. Más vale tarde que nunca. Creo que ya vamos a acostumbrarnos a ustedes a transmitir a las 12 del mediodía. Porque nuestro horario de 11 a 11 y 30, como que a veces, debido a la ardua labor, se nos, no nos da el tiempo. Ya las personas desde las 8 y media, 9 de la mañana, están tocando la puerta en nuestros consultorios. Algunos que están en tratamiento ya nos visitan. Y la verdad que el tiempo se me va, no me permite estar a las 11 o 11 y 30 con ustedes. A veces también prometo estar por la tarde en Instagram y el tiempo se va rapidísimo, Dios mío. Pero voy a tratar de estar más seguido con todos ustedes, así es que seguirme en las redes sociales. Saludos para todos los países que están mirando, toda Latinoamérica. Saludos para Europa, Estados Unidos, también España. Y hablando de Estados Unidos, a todos mis seguidores de Estados Unidos y de todos los países que me están mirando, buenos días, y quiero comunicarles que por si acaso yo no estoy atendiendo en Estados Unidos, y quiero que ustedes me ayuden, todos ustedes que me están mirando, me ayuden a eliminar a este delincuente, a este estafador que está tomando mi nombre en Estados Unidos. Tengo hartas quejas, e incluso de una señorita ecuatoriana que este sinvergüenza lo ha querido violar. ¿Y de qué se trata? Se trata de que ahí es un colombiano, ya he denunciado a Interpol, ya estamos en las investigaciones, pero la página de Facebook ya hemos reportado de aquí de Perú, pero este delincuente debe saber de informática, que ha puesto alguna configuración para que de aquí de Perú no podamos verlo. Ha creado un Facebook falso con mi nombre, con mis fotos, no con mi nombre, sino con mis fotos, mis videos, mis imágenes, y se hace llamar Franklin Gregorio Acosta Sánchez. Anoten, por favor, Franklin Gregorio Acosta Sánchez. Y ha creado un Facebook con un número de Estados Unidos, pero este sinvergüenza, ya lo he investigado, este es de Colombia, desde Colombia está operando, con número de Estados Unidos, y hace depositar dinero haciendo que el que en él estoy transmitiendo, que ya vamos más de 80 mil seguidores, mi Instagram, que también me encuentra como Vidente Artista Franklin Steiner, mi canal de YouTube, Vidente Artista Franklin Steiner, no tengo más. No se dejen sorprender. ¿Y cómo he inventado este Facebook con mi foto, con mis videos? Es fácil, yo todos los días transmito, todos los días subo fotos, todos los días subo videos. Cualquiera lo puede bajar la foto y crear un nuevo Facebook con mi nombre o con mis fotos. Es fácil. De cualquier artista lo pueden hacer. Por más que yo le ponga mi logotipo, mi sello, lo editan y crean un nuevo Facebook falso. Entonces, si pueden, terminando la transmisión, ingresen Franklin Acosta, ¿no? Gregorio. Franklin Gregorio. No soy yo no soy Gregorio. Yo soy Franklin Steiner, que es mi marca, es mi nombre comercial. Yo aquí en Perú pago impuestos. Es una empresa lo mío, no es cualquier cosa, es una empresa jurídica. Soy persona jurídica y mi marca personal registrada en Indecop es Franklin Steiner, vidente de los artistas. ¿Ya? Así es que, por favor, este Facebook no es mío. Yo no trabajo en Estados Unidos, yo soy peruano, norteño, chiclayano y solo atiendo en Lima. Ayúdenme a reportarlo
Yo no lo puedo reportar, ya lo hemos reportado de aquí de Perú, pero este sinvergüenza debe de conocer bastante de informática, que ha bloqueado a todo el Perú para que los de Perú no miren las publicaciones que él hace, para yo también no mirarlo y no darme cuenta, solamente esté estafando a Estados Unidos y México y otros países. Si usted es de cualquier otro país, de Ecuador, de Colombia, de México, de Estados Unidos, de España, repórtenlo, porque ustedes sí lo pueden reportar. ¿Ya? Porque imagínense a cuánta gente, a una señorita con el cuento de quererla curar, la ha querido violar, imagínense. ¿Qué tal si este sinvergüenza comete algún error? No van a pensar que es él, sino que ustedes van a pensar que soy yo. Y no soy yo, señores. Siempre he dicho, si yo fuera un estafador, un delincuente, yo no voy a estar dando la cara. Yo no voy a salir en medios de comunicación. Mis números de cuenta para que ustedes depositen son con mis nombres personales. Mi marca es Franklin Steiner, soy persona pública. Es más, ya estamos ahorita solicitando a Visa un sistema para que usted ya me deposite por medio de Visa. Todo eso estoy tratando de solicitar para que usted tenga más seguridad, más confianza. Por el momento estoy trabajando con Western Union y MoneyGram, pero si usted quiere cerciorarse que soy yo, al llamarme a mi WhatsApp, yo mismo te voy a hacer un video llamada y yo te voy a contestar y ustedes me conocen. Están mis fotos y mi gorro de santero en mi Facebook también para que me conozcan. Mi voz es única, mi voz es media ronca, mi voz es única, no lo pueden a usted engañar. Si usted se deja engañar es porque usted quiere, porque yo siempre vengo mencionando en mis transmisiones que yo solo atiendo en Lima, ¿correcto? Bueno, no quiero cansarlos, pero no se olvide. Repórtenlo, por favor. Si tú eres de Estados Unidos, mejor al reportar unos 50 personas de Estados Unidos, inmediatamente van a bloquear esa página. Y hoy hemos reportado un montón de aquí de Perú, pero este sinvergüenza ha bloqueado a Perú para que no lo puedan mirar los peruanos. Como él sabe que yo soy de Perú, entonces solamente de Estados Unidos. Pero si usted es de Ecuador o de otro país, sí lo puede reportar. Usted va a ingresar a la página y me va a saber la mía, pero no soy yo, no es mi página. Tiene poquísimos seguidores. Ya está como Franklin Gregorio Acosta Sánchez. Y yo soy Franklin Steiner oficial. Así es que no se deje sorprender. ¿Ya? A ver, Mirta Maximovich, saludos. Para Alicia Montellano, Rosario Isabel Cabrera Díaz, Fernando Anastasio, saludos. Para Coquis Rosas, Gaby de Lelis, Roxy Sinix del signo Tauro, María Díaz, Liliana Rodríguez, Erika Castrejón Oropesa, Laura Charlaca, Giraldo. Saludos. Saludos para Rosario Cabrera Díaz, Noemi Ventura, Antonella Asensios. Gracias a los que están compartiendo. Ya voy a responder a todos los que comparten. Ya vamos primero con el horóscopo y luego me dedico a responder. En España, para Erika María Núñez, saludos. Desde España, Yaciris, la reina Molano de Montenegro también. Jacqueline Day G, nunca me hace caso, dice. Bueno, Jacqueline, son tantos los mensajes que llegan. Bueno, yo no tengo preferencia, yo al que comparte le respondo. ¿Quieres que ahorita les lea las cartas por lo menos 2 a 3 minutos, algo rápido? Comparte la transmisión y yo te respondo. Ya, pero primero vamos con el horóscopo, pues después me dedico a responder. Saludos para Zuleika, Basil Darami, Erika María Núñez, Inés de Peralta desde República Dominicana, Jacqueline Bravo, Henry Alex Velázquez, cuidado, hay un Facebook falso en Estados Unidos que no soy yo, está con mis fotos, mis videos, Franklin Gregorio Acosta Sánchez, no soy yo. Si tú eres de Estados Unidos, amigo Henry, repórtalo y a tus amigos, mientras más reporten esa página, en un 2x3 va a desaparecer. Yo ya lo he denunciado también a la policía cibernética de acá de Perú, al Interpol, es un colombiano, estamos investigando, pero acá. Juliana Valenzuela. Bueno, a todos les voy a responder, pero compartan la transmisión. Vamos primero con el horóscopo y luego respondo a todos los que están en conexión. ¿Ya? Vamos con el horóscopo del día. Vamos, dice las cartas para el siguiente. Es una oportunidad, es una muy buena persona, siente mucho amor, sería bueno una oportunidad.
También dice las cartas que en el trabajo te irá muy bien, sobre todo hoy lunes, inicio de semana. Ya dice las cartas que habrá éxito, avances en tu economía, en tu trabajo. Sí, en la salud, cuídate bastante, dolores de cabeza, hay mucha actividad mental, hay que tener cuidado, te recomiendo alguna vitamina, en todo caso visitar a un neurólogo, andas muy estresado o estresada. Número de suerte para ti, Aries, el número 15, el color naranja te va a ayudar bastante, hoy te llevarás muy bien con el maravilloso signo de Acuario. Vamos con el signo de Tauro. Ten cuidado, nativo de Tauro, no seas muy confiado o confiada porque hay gente cercana, gente de tu entorno que te dejará mal. No debes desanimarte, nativo de Tauro. Eres totalmente capaz de superar cualquier problema o las adversidades. También dice las cartas del tarot que hoy te van a proponer un negocio, que te asesores muy bien, que tengas cuidado porque puede ser un negocio catastrófico, puede ser un negocio que te puede llevar a la ruina. Así es que hay que tener mucho cuidado. Suerte con el número 40, el color violeta te ayudará hoy día, Tauro. Vas a congeniar, te vas a llevar muy bien con el maravilloso signo de Virgo. Vamos con el signo de Géminis. Géminis. Dice las cartas que ha llegado el día de emprender en un nuevo camino, en un nuevo proyecto, especialmente en el terreno laboral. Y tendrás mucho éxito. En cuanto al amor, hay que evitar celos y hay que evitar de dominar a tu pareja. Estás tratando de dominar y eso te va a llevar a la soledad. Así es que tranquilízate. Número para la fortuna, el 27 o el 78. El color que te llenará de energías positivas será el melón. Hoy congeniarás con tu mismo signo. Vamos con el signo de Cáncer. Cáncer es un día propicio para analizar las propuestas que te llegaron a lo largo de la semana, sobre todo hoy por la tarde es propicio. Vivirás momentos de mucha alegría, habrá bastante equilibrio para ti. Dice las cartas que habrá mucha claridad, habrá bastante éxito en lo laboral y en el amor. Número para la fortuna, Cáncer. El número 18, el color rojo te favorece, hoy te llevarás muy bien, Cáncer, con el signo de Leo. Bendiciones. Vamos con el signo de Leo. Atención, Leo. A ver, dígame si está saliendo todo bien, porque me dicen por acá que el internet está muy lento. Bueno, no sé si está saliendo todo bien, si está saliendo algo mal, por favor me avisan, ¿ya? Aquí aparentemente estamos muy bien. Bendiciones. Ya. A ver, saludos para Alexandra Benítez, Saturnino Gaviria, Suset Estefana, Estefania, Campos de la Cruz, Alicia Montellano. Les estoy saludando para que se den cuenta que esto es en vivo. Esto no es grabado, esto es en vivo. Va a ser 10 minutos para la 1 de la tarde, hora peruana, hora de almuerzo. Buen provecho, familia, aquí en el Perú y a los países donde ya están también a punto de almorzar. Muy buen provecho. Vamos con el segundo bloque del horóscopo mientras compartes. Yo voy a responder a tus inquietudes terminando los 12 signos del zodiaco, ¿ya? Así es que sigue compartiendo porque solo al que comparte yo le respondo. Vamos con el signo de Leo. Leo, vendrá un grato encuentro con alguien muy especial hoy por la noche. Dice las cartas que hay una persona que te recuerda con mucho cariño. Es una persona muy especial y que pronto tendrás un encuentro con esa persona. Utilízame el número 13 para la fortuna. El color caramelo te va a ayudar bastante. Salud, dinero y amor. Y hoy congeniarás con el signo de Piscis. Bendiciones, nativo de Leo. Vamos con el signo de Virgo. Virgo, tu creatividad y eficacia serán valorados o valoradas. Aprovecha para llevar adelante esos proyectos que tienes en mente. Y hoy lunes, inicio de semana, dice que
todo te favorece, sale mucha alegría, pero ponle más pilas, no seas muy lento. Número de suerte, el número 70, el color violeta te va a ayudar bastante, Virgo, hoy te llevarás muy bien con tu mismo signo. Vamos con el signo de Libra. Dice que los días pasan y no te decides, nativo de Libra. Estás perdiendo importantes momentos para solucionar ese problema. Eso le pasa a Libra por ser muy indeciso. Tienen que ser más decididos. Le sale un viaje. Para ustedes es un viaje muy positivo. Número para la fortuna, el 6 o el número 9. El color rojo les favorece en el amor a los Libra. Y hoy se llevarán bien con el signo de Géminis. Vamos con el signo de Escorpio. Escorpio, cuidado con brujerías que te están perjudicando tu salud. No te dejes. Dedícale más tiempo a tu pareja que se siente solo o sola. Comparte lo bueno y lo malo. No te quedes callado o callada. Número para la fortuna, el 15. El color blanco te va a ayudar bastante. Hoy te llevará chévere con tu mismo signo o con el signo de Aries. Vamos con el signo de Sagitario. Atención, Sagitario. Dice las cartas que hoy es cuando verás a los que realmente te quieren. Eso dice las cartas, nativo de Sagitario. Hay una noticia inesperada que te hará sentir muy bien hoy día. Número para la fortuna, el 89, el color amarillo te favorece. Vamos con el signo de Capricornio. Capricornio, un amor del pasado regresa a tu lado. Surgirán dudas, dicen las cartas, pero lo mejor es que hables con sinceridad. Número para la fortuna, el número 19, el color amarillo te favorece. Hoy te llevarás chévere con el signo de Cáncer. Vamos con el signo de Acuario. Malos elementos empezarán a rodearte, nativo de Acuario, sobre todo hoy lunes y toda esta semana. Ten cuidado, debes aprender a diferenciar de los que son buenos amigos y malos amigos. Número para la fortuna, el número 5, el color amarillo hoy te favorece. Vamos con el signo de Piscis. Atención, Piscis. Dice las cartas que te ha costado mucho obtener ese dinero. Por ello, evita despilfarrar ese dinero. Evita los despilfarros. Pon atención a lo que te dice tu familia. En la salud hay que tener cuidado con brujerías que están practicando para que tengas dolores en las piernas o en los pies. Número para la fortuna, el número 15, el color azul te favorece, hoy te llevarás muy bien con tu mismo signo. Bueno, de esta manera estamos terminando los 12 signos del zodiaco, el horóscopo. Ahorita me dedico a contestar a las personas que están compartiendo. Mi amigo del signo Aries dice: no escuché mi signo. No se preocupen, esto queda grabado, por lo tanto usted puede volver a escucharme mi transmisión, porque esto queda grabado. Comparte la transmisión en este momento, solo voy a responder al que ha compartido. Al que no ha compartido, lo siento, yo no te respondo, porque al compartir estamos ayudando a muchísimas personas que también puedan disfrutar de su horóscopo, también puedan conocer su destino, y si yo te ayudo a ti, ayuda a ayudar a más personas, ¿sí? Comparte la transmisión para yo responderte. Vamos a ver quiénes están compartiendo para responder sus preguntas. A ver quién ha compartido en estos momentos. Vamos a ver, compartido por acá. Ha compartido nuestro amigo, Carlos, del signo Leo. Vamos a ver, te salen cartas positivas para ti. Has pasado una semana muy molestosa, muy pesada, pero hoy lunes es un día fantástico para ti, amigo Carlos. Te sale dinero, te sale para ti una carta muy buena, riqueza, sentimientos seguros. Hoy estás muy creativo, hoy estás con mucha decisión e incluso sale un juicio a favor tuyo. Bendiciones, amigo Carlos, gracias por compartir. Vamos a ver quién más está compartiendo.
Auris Martínez también ha compartido del signo cáncer. Auris Martínez, hay depresión, hay momentos que andas triste, deprimida, andas muy voluble de lo que estás bien, de la nada te pones a renegar, te pones nerviosa, te da ganas de llorar, ten cuidado con dolores en el estómago, no vas a poder dormir, pesadillas, esto no es natural, acá hay un maleficio, un daño que te han trabajado, te han dado algo por la boca, ten mucho cuidado. Gracias por compartir. ¿Ya? ¿Quién más está compartiendo? En estos momentos tienes que compartir para yo responder a tus preguntas. Vamos a ver. Todo el mundo pregunta, pero casi pocos comparten. Yo tampoco no le respondo. Solo al que comparte, yo respondo. Dice Romina Sánchez, ya compartí. Quiero saber sobre mi futuro, si cumpliré mi sueño de viajar al Caribe desde Argentina. A ver si se te cumplirá tu sueño de viajar. Corazón, los sueños se hacen realidad. Sigue soñando, dice las cartas, que pronto tu sueño se cumplirá. Pero para que lo haga realidad tienes que ponerte en acción, estar más positiva. Te sale una carta de oros, que es una carta muy buena, que sí se hará realidad tu sueño. Todo depende de ti. Muchas bendiciones y mente positiva. Gracias por compartir. ¿Ya? Darcy Gudiña, del signo Acuario, también ha compartido. Darcy Gudiña, ten cuidado, Daisy, sale una traición para ti, sale también depresión, intranquilidad, no hay claridad en cuanto a la economía, en el amor también vienen lágrimas para ti, ten cuidado, pero esto no es natural, acá sale una mujer media gordita o que te está practicando brujerías hace mucho tiempo. Mucho cuidado. Vamos a ver por acá. Héctor Musachia, del signo Géminis. Héctor también ha compartido, dice las cartas, amigo Héctor, tú eres una persona súper inteligente, siempre buscas logros, siempre buscas el éxito, estás rodeado con muchas amistades, eres muy sociable, pero sale la carta de espadas que me indica que tus proyectos siempre se truncan, no se hacen realidad, siempre te quedas a mitad de camino. Ten mucho cuidado, que acá hay una fuerte maldición de una mujer que te practicó a ti, dice. Mucho cuidado. Cuidado con dolores en la espalda, la columna, muchísimo cuidado. Gracias por compartir. ¿Quién más ha compartido? Por acá está compartiendo Diana BC. Quiero saber si mi pareja me está haciendo infiel, septiembre. A ver, Diana, si te está haciendo infiel, no hay infidelidad, sale cartas positivas, pero sí sale personas que no están de acuerdo con la relación, gente muy cercana y gente que no te quiere ver feliz al lado de tu pareja. Eso va a llevar a chismes, a cuentos, a habladurías, y también tu pareja está muy bloqueado, muy cargado, por eso es que él ha cambiado bastante. Le recomiendo una purificación, un cambio de suerte, una limpieza, sobre todo para tu pareja, y verás que todo cambia a tu favor. Bendiciones. ¿Quién más por acá ha compartido? Daisy Vargas, sobre mi viaje, si me sale o no, y sobre mi salud. Daisy Vargas, si tu viaje te sale o no. En cuanto a tu salud, ten cuidado, problemas en los riñones, urinarios, esto no es brujería, lo que tú necesitas es visitar al médico, un especialista, los riñones. Y en cuanto a tu viaje, si sale el viaje, muy positivo en ese viaje. Vamos a ver, Sherry Pineda ha compartido, quiero saber si esa persona me ama. Uy, no, aquí no te ama, acá sale dinero, sale interés de por medio, sale que vas a sufrir una decepción amorosa. Pero también aquí sale la carta, es la carta del colgado, que me indica que hay brujerías, hay hechicerías, para que tú te encuentres colgada, no tengas suerte en el amor. Aquí veo como entierros, veo que te velan, te fuman, te trabajan fotografías, cosas para que no seas feliz en el amor y no tengas éxito sentimental. Bendiciones. Vamos a ver quién más ha compartido. Vamos a ver quién más está compartiendo la transmisión. Fernando
Fernando Aliaga, también ha compartido, Fernando Aliaga, para ti te sale que eres una persona muy perseverante, eres una persona, dice, que siempre buscas el éxito, el progreso, no te preocupes, viene la transformación para ti, viene cambios muy positivos, está rodeado de gente que te ayuda bastante en cuanto a tus ideas, será un mes muy favorable y el mes que se viene también será un mes de éxito, de viajes y de dinero. Muchas bendiciones, gracias por compartir. Quiero recordarles que Franklin Steiner solo atiende en Lima, Perú. Mi único Facebook o fanpage es Franklin Steiner Oficial. Atiendo de 10 de la mañana a 7 de la noche en la avenida Arequipa, 1736, tercer piso en el distrito de Lince. No atiendo en ningún otro país, solo en Lima, Perú. Solo en Lince, Lima, Perú. Tengo dos únicos celulares, son los que salen en mi Facebook, el 975-648849 y el 957-158957. No tengo más celulares. ¿Ya? Mi único canal de YouTube es Franklin Steiner, Vidente de los Artistas. E Instagram, sígueme como Vidente de Artistas Franklin Steiner. Si sientes que estás siendo víctima de brujerías, o tienes problemas en tu trabajo, en tu salud, en el dinero, en tus negocios, o te sientes solo, te sientes sola, no sufras más. Con magia gitana, santería afrocubana, chamanismo norteño peruano, espiritismo, te voy a ayudar. Y no trabajo solo, tengo un equipo de chamanes, de espiritistas, de santeros, que trabajan conmigo, pero aquí en Lima, en mi consultorio. Y solo atendemos en la avenida Arequipa, 1736, tercer piso, en el distrito de Lince. No tengo más direcciones, no se vaya a dejar sorprender. Uniones de amor con magia gitana en 7 horas, 24 horas y 48 horas. Solo con el nombre de la persona o fotografías te puedo ayudar. Sobre todo usted que ya se comprometió, tiene esposo, tiene esposa, pero tu esposo está frío, indiferente, ya no es el hombre detallista que conociste, ya no es la mujer cariñosa que conociste, está toda fría, indiferente, ya no, ni siquiera te quiere atender. Cuando llegas a la casa, en lugar de que te sirva un plato de comida con amor, te tira la comida y te dice, toma, traga, como si fueras un animalito, y tú te sientes mal porque tú amas a esa persona, pero él cambió o ella cambió y quieres que la magia del amor crezca, no te preocupes, llámame, ponte en contacto, a larga distancia te puedo ayudar, por un videollamada, te puedo aconsejar, te puedo dar una lectura de tarot, puedo hacer una unión sentimental a larga distancia. Soy un hombre con mucha experiencia, soy una persona muy honesta, muy sensato, con muchas ganas de ayudar. No te voy a defraudar. Llámame, ponte en contacto. Recuerda que soy una persona pública, trabajo en canales de televisión muchísimos años, soy el vidente con más credibilidad del Perú, soy el vidente pues más acertado del Perú y lo dicen, mis aciertos están en mi canal de YouTube y mucha gente lo sabe. Este Facebook no es de ahorita, mi Facebook personal tiene muchísimos años ya creado. Mi Facebook personal es Franklin Espinal Leiva y mi Facebook de mi empresa es Franklin Steiner Oficial. Es una empresa, es una marca, pago mis impuestos, estoy registrado en SUNAT, en Indecopi y en todo, señor, todos los de la ley. Así es que no se deje sorprender, ¿ya? Ya son la 1 de la tarde, tengo clientes que atender, es hora de almuerzo también, muchas bendiciones. Les comento, hoy voy a regalar 2 amuletos a las personas que participen y voy a responder todas sus preguntas, pero por Instagram. ¿A qué horas? Voy a estar entre 5:30 a 6 de la tarde, respondiendo en Instagram. ¿Cómo me encuentras Instagram? Vidente de Artistas. Y voy a regalar 2 amuletos que yo entrego, amuletos pues para la suerte, amuletos para que se proteja de cualquier maleficio y para que te dé suerte. Todos los amuletos que yo vendo están en mi tienda esotérica, ingresa a mi Facebook, ahí dice tienda, ahí están los amuletos, ahí están las fotos, para qué sirve, y también el extracto del mono tití para que con solo una gotita consigas el amor de tu vida. Voy a regalar 1 mono tití y 2 amuletos. ¿A qué horas? 6 de la tarde en Instagram. Así es que estar atentos, voy a responder a sus inquietudes. Si no me sigues en Instagram, empieza a seguirme. Síganme en mi Instagram como Vidente de Artistas para que te ganes el mono tití en la tarde a todos los que van a participar o los amuletos que voy a regalar. Y aparte tus consultas que te voy a responder, tienes que seguirme en Instagram.
Busca en Instagram, pon Vidente de Artista, Franklin Steiner, ahí salgo yo. Y sígueme, ¿ya? Vidente guión bajo artistas, Franklin Steiner. Franklin, ya saben, se escribe como suena, con I latina, Steiner sin la E, con S, S-T-E-I-N-E-R. Y mi Facebook, el único, no tengo más, Franklin Steiner Official. Y mis hermanos de Estados Unidos y todos los países, les invito en estos momentos, porque si en cantidad reportan a ese delincuente, Facebook va a bloquear en 1-2-3. Yo de aquí de Perú ya no lo puedo hacer porque este delincuente me ha bloqueado, pero ya denuncié a la policía cibernética, ya denuncié a la Interpol, porque este delincuente es un colombiano, está tomando mi nombre y está estafando a mucha gente en Estados Unidos con dinero y con mi imagen. Tengan cuidado, se llama Franklin Gregorio Acosta Sánchez en el Facebook. Ahí salgo yo, no es mi Facebook. Él está bajando mis imágenes, está bajando mi fotografía, publicando lo que yo publico, pero con números de Estados Unidos. Cuidado, amigos de Estados Unidos, no se dejen sorprender. El verdadero, el original es quien les habla. Estamos en vivo y en directo, ya son la 1 de la tarde con 10 minutos, hora peruana. Hoy estamos 27, ¿no? 27 de agosto, para que usted se dé cuenta que es un programa en vivo. Yo me despido. Amigos de Estados Unidos, en estos momentos reporten, y el que reporte, envíeme la fotografía por WhatsApp para yo también tenerlo en cuenta y por lo menos obsequiarle, aunque sea una consulta de 5 minutos gratis. Bendiciones. Luz para sus vidas. Nos reencontramos, y el Mono Tití a un precio de promoción con el 20% de descuento. Con solo una gotita, él o ella te amará. Bendiciones.